El laboratorio Sanfer, a través de su División de Salud Animal, inauguró en el Estado de México su sexta planta enfocada a la producción, distribución y almacenamiento de biológicos para uso veterinario. Durante los últimos 20 años, hemos sido el segundo receptor de inversión extranjera por parte de la industria y concentramos el 10% de sus unidades económicas y casi el 20% de sus empleos. Porque estaremos concentrando la producción de nuestros biológicos veterinarios aquí en Santiago Tianguistengo. El personal directivo del laboratorio, su presidencia, así como autoridades de gobierno del Estado de México, develaron la placa de este complejo que conllevó una inversión de 450 millones de pesos y que tiene la capacidad de producir 1 millón de unidades de vacunas dirigidas a animales de producción. Esta planta, con inversión de más de 450 millones de pesos, estará generando 1 millón de vacunas al año, colocándola con un liderazgo a nivel internacional. Nosotros nos hemos ubicado en el Estado de México desde 1982, ahí construimos la primera planta productora de biológicos y en la que fabricábamos la vacuna de rabia paralítica bovina y de fiebre porcina clásica. Ya hoy en día, Laboratorio Sanfer tiene participación en mercados en Latinoamérica, en 26 diferentes países, además de algunos otros países a los cuales estamos exportando ya hoy en día. Dándonos la oportunidad de fabricar diferentes tipos de productos biológicos en el exterior del país, la facilidad de poder exportar a otros países. Entonces, también nuevamente nos permite la capacidad 1 y 2, los GMPs que estarán a nivel de los requerimientos mundiales. Vamos a buscar nosotros la autorización de la FDA y de la EMEA para poder exportar también a esos mercados. Como muestra de su consolidación internacional, emplea a más de 7,000 personas en 12 países de América Latina y tiene presencia en más de 20 naciones de los 5 continentes. Primero, en generar de manera eficiente la fabricación para llegar a los mercados con productos de primerísima calidad, pero de manera muy importante el compromiso hacia México. Con el inicio de operaciones en esta planta, Sanfer, cuarto productor de biológicos a nivel nacional, proyecta fortalecer la salud en México con el objetivo también de robustecer su capital humano. Entre la gente que opera la planta y nuestros almacenes, tenemos hoy día 150 personas que, de acuerdo al crecimiento, pensamos que estaremos muy probablemente llegando a 250 en el muy corto plazo. Esto con el trabajo realizado en sinergia con instituciones académicas y gubernamentales a nivel nacional e internacional. Celebramos también la confianza que hay en las instituciones de investigación como la Universidad Autónoma del Estado de México con el convenio que realizaron para desarrollar investigación y tecnología en el Estado y que esto les permita seguir creciendo y seguir fortaleciendo este grupo. Lo más importante es poder producir de manera eficiente y con la oportunidad necesaria y la calidad necesaria para poder darle servicio al mercado agropecuario mexicano. Amigos de pecuarios.com, la posición por parte de la farmacéutica es clara. Estamos interesados en contribuir a la ganadería mexicana y participar del desarrollo de México. Y constantemente, con instalaciones de esta importancia, reafirman su compromiso de contribuir al crecimiento del país. Que estamos de manera particular y de manera muy enfática creyendo en México, apostando hacia México, invirtiendo en México, tanto en el sector agroalimentario, la sanidad animal y específicamente en la misión de alimentar al mundo, con esa capacidad de resiliencia que los ha caracterizado. Por el momento nosotros nos despedimos y nos vemos en la próxima. Nos sabremos adaptar a los cambios, sabremos invertir y trabajar por nuestro querido México.